Perdonen por la calidad del video, pero los videos pesan demasiado y me cuesta mucho subirlos a internet. Hoy es un día como cualquier otro. Y pues levantarse a hacer lo cotidiano, ¿no? Regar las plantitas. Regar las plantas de los vecinos porque no las pelan. Y pues mover las compostas, ¿no? Acá tengo la composta de hojas, la que genera tierra. Aquí puedo descomponer toda la materia verde. Si se fijan, esta materia verde ya está descomponiéndose y se genera tierrita, miren. Pura tierrita se genera. Este árbol es un ficus y da hojas como si no hubiera un mañana. En serio, cada día genera mucha hoja. Entonces cada semana saco una bolsa de esas negras para basura de pura hoja. Y pues la almaceno, ¿no? La almaceno para su previa descomposición. Si se fijan, aquí tengo toda la hoja. Todo lo que son, vean que son costales, es pura hoja. Pura hoja, pura hoja. Y pues las cubetas tienen tierrita con material orgánico. También en descomposición. Pero pues las tengo muy bien cuidadas para que no hagan insectos. Ahorita este costal está vacío y pues me toca barrer un ratito para meterle más hojas. Todavía le cabe mucho. Aquí tengo mi escoba y mi recogedor con lo que hago el detallillo. Y pues hoy toca mover compostas. No lo voy a hacer ahorita porque no tengo un tripié para la cámara ni nada. Pero pues ya irán viendo cómo es el proceso. Buenos días, Claudita. Y pues yo hago esto porque antes tiraba las hojas a la basura, ¿no? Gastaba muchas bolsas y toda la hoja se iba al basurero, ¿no? Pasan los de la basura y todo se iba a la basura. Entonces no me gustaba eso. Yo dije, ¿por qué las hojas se van a la basura y ya no las van a aprovechar ni nada? Fíjense. Aquí donde tengo mis plantitas, le pongo una cobertura de hoja y así se mantiene la humedad. Es lo que deberían de hacer los agricultores, tapizar el piso con pura hojita para que no se les seque la tierra tan rápido, no la tienen que regar tanto. Entonces les queda, ¿no? Les queda la humedad y aprovechan y ya no gastan tanto. Entonces es un buen punto. Aquí estoy con mi perrita. Ya se quiere meter. Ahorita está muy humanizada. Ha vivido mucho tiempo con nosotros y se cree humano. Entonces le vamos a dar una terapia para que se aliviane y sepa que es un perrito, ¿no? Porque en serio no se sabe comunicar con los demás. Es muy aislada. Si le acercamos un perro, le ladra y lo quiere matar casi casi, ¿no? Entonces, ese es el proyecto del día de hoy. También estoy arreglando unas cuantas computadoras, unas cuantas laptops. Me ha salido mucho trabajo de eso. También soy electricista, pero casi no me sale instalaciones eléctricas, me salen más computadoras. Y pues hago de todo, ¿no? Quito virus, doy mantenimiento preventivo, correctivo y todo eso. También hago programas, hago software, pero eso solo me lo piden empresas grandes, ¿no? Empresas que lo pueden pagar, porque en serio es caro hacer programas. Y más cuando te automatizan todo el tema administrativo. Hice un programa hace poco que te automatiza toda la cotización de las impermeabilizaciones.
para el que no sepa qué es una impermeabilización, es cuando es cuando procesas un material encima de una casa para que ésta no tenga goteras. Y pues el día de hoy es seguir arreglando computadoras, mover las compostas, estar con la familia, estudiar un poquito, educarnos un poquito, leer la constitución, porque es muy importante, ¿no? Ahí vienen todos nuestros derechos como mexicanos, los cuales debemos de saber, porque si no, pues nos dan por atrás, ¿no? Nos dan con el palo. Y pues muchas gracias, gente, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por sus suscripciones, y seguiré subiendo videos, seguiré esforzándome porque es la de ahí. Muchas gracias, carnales, los amo.